ustedes. Contentos, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Mawicha? Bien, gracias. ¿Bien, Héctor? Muy bien, contentos. Oiga, Ceci Salamanca está ahí conectada con nosotros porque, bueno, pues en redes sociales se ha hablado mucho de estos satélites que han sido lanzados por la compañía SpaceX y que serán vistos en gran parte del país. Se van a ver hoy, seguramente ustedes ya lo vieron en Twitter, ¿no? Sí, que se sí, ven sí. Como una estela, una constelación de estrellas. De Elon Musk. Una fila de luces. No vaya a creer que es algo así extraordinario. No son aliens ni nada, ni vienen aliens, por nosotros. Ovnis, nada. No vienen por nosotros. Que no vienen por nosotros, no, hombre, ni quien nos conozca. Ceci tiene la explicación de lo que vamos a ver hoy y abusados porque nos va a dar la hora también y hacia dónde hay que voltear. A ver. Ceci. Así es, información importante, porque imagínese que usted ve esta flotilla de luces en el cielo y no sabe de qué se trata. Podríamos asustarnos, pero yo le voy a platicar a detalle qué es lo que está pasando. SpaceX es una empresa fundada en el 2002 por Elon Musk. Esta empresa, dedicada a la transportación aeroespacial, en esta ocasión tiene un proyecto que se llama Starlink. Este proyecto, bueno, pues es mandar miles de satélites. Por ahora solo vamos a apreciar algunos, pero va a mandar miles de satélites que van a proveer internet a áreas marginales, áreas donde actualmente pues no llega a esta red. Lo vamos a poder apreciar, esta constelación de luces o esta flotilla de luces, el día de hoy, 9 de enero a las 7:46 minutos durante la noche. Va a ser una vista maravillosa. Lo podemos ver hacia el noroeste, va a durar alrededor de 5 minutos, por lo tanto le recomiendo tomar nota de estos horarios y que no se le pase. También el día de mañana, 10 de enero, durante la mañana a las 5:59 minutos, bueno, pues van a volver a pasar y se van a lograr apreciar. Otro dato importante, bueno, se dice que con el dinero recaudado por este proyecto se va a costear el próximo viaje a Marte. ¿Qué les parece? Hasta aquí la información. Nos parece muy brutal, muy bien, Ceci. El noroeste, estoy buscando aquí con mi brújula. A ver, a ver. ¿Eres boyisca? Ajá. Como que ya no le entiendo, Jaime. A ver. ¿Para dónde es el noreste, dijo Ceci? No, mira, no, el norte es hacia allá. Ajá. Si estás en la Ciudad de México, hacia donde está el Cerro de las Antenas, que es el Cerro del Chiquihuite, esa es la parte norte de la Ciudad de México, que es hacia allá. El noroeste es un poco hacia acá, según esta brújula, es un poco hacia acá. O sea que es hacia Ecatepec, hacia Nezahualcóyotl, o esta parte de la Venustiano Carranza. O sea, hay que por ahí van a pasar. Para el Cerro de las Antenas, para el rumbo del Cerro de las Antenas. Así exactamente, hacia la derecha. Ok. Exactamente. Un poquito para arriba. Uh-huh. ¿Listo? Bueno, ¿a qué hora nos dijo Ceci? Ay, 7:48 de la noche hoy, más fácil. Perdón. 7:46, así es. Gracias, amigos. ¿Y mañana? 7:46 es más fácil hoy que mañana, porque mañana es a las 5 de la mañana. ¿Corriendo? ¿Con 5 qué? 5:51. Ahí está, perfecto. Un ratito le repetimos la información, pero pues parece que va a ser un bonito espectáculo. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias. ¿Cómo está la calidad del aire a este?